Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica por Sonda TV y como ya lo dijimos previo al bloque, está el doctor Diego González, veterinario, quien tiene su segmento todos los martes. Doctor, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo Igualmente, estás? muy bien, ¿Todo contento de bien? estar acá, todo bien. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el tema hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de las etapas de crecimiento de los cachorros y vamos a responder una pregunta que me hizo una cliente que me parece muy importante porque ayuda a orientar a las personas que tengan cachorritos que no tienen mamá, que por distintas circunstancias hay que criarlos de forma artificial. Entonces, bueno, vamos a contarles cómo se puede hacer. Bueno, comenzamos entonces con Muy el bien, tema. vamos a ver las plaquitas. Bien. Así les vamos contando. Bueno, muy bien. Etapas de vida de un cachorro. Exacto, esa es la presentación. Esa es la presentación. Bueno, le llamamos etapa prenatal a la que sucede antes de que nazca, cuando están gestándose en la panza de la mamá, ¿sí? Como hablamos la semana pasada, la gestación en las perras dura entre 58 y 63 días. Eso depende de la raza o el tamaño de la perra, ¿bien? Hay razas grandes como los San Bernardos o los Grandaneses que tienen gestaciones más largas, 63 y hasta a veces 65 días, mientras que hay razas chicas como por ejemplo los caniches, los bulldogs, que pueden tener a los 58 días la gestación. ¿Sí? Ahora, es muy importante tener en cuenta que todo lo que le sucede a la mamá durante la gestación puede afectar a los cachorros. El estrés que pueda sufrir la madre, los traumatismos o lo que sea, puede afectar a los cachorros. También la medicación que reciben estando preñadas puede generar malformaciones. Bien. Entonces, por eso es que es muy importante la alimentación de la perra. Alimentarla con alimento balanceado de buena calidad, previamente haber quedado preñada, si ha sido una gestación buscada, tiene que haber recibido las vacunas y haber sido desparasitada correctamente, porque bueno, justamente eso influye sobre la salud de los cachorros en el futuro, ¿sí? Bien, Entonces, bueno, esa etapa prenatal es muy importante. bien. Pasando a la siguiente placa, vamos a ver que es la etapa de los neonatos, ¿sí? Que es desde que nacen hasta las primeras 2 semanas. Los cachorros abren los ojitos a las 2 semanas. Eso es un factor que nos sirve a nosotros para saber qué edad tienen. Por ejemplo, cuando encontramos lamentablemente cachorros abandonados que los separan de la mamá. Bueno, sabemos que abren los ojos a las 2 semanas. Hasta ese momento los cachorros son ciegos y no, tampoco escuchan porque Bien. tienen los oídos cerrados. Entonces se basan solamente en el tacto que pueden sentir de su mamá o el nuestro o en el olfato que también no está totalmente desarrollado. ¿Sí? Bien. Ahí vemos algunas fotos de cachorritos recién nacidos, que son lactantes, se alimentan solamente de la leche de la mamá. Bien. También pueden percibir el dolor y el frío. Eso es algo también importante porque a veces pueden llorar cuando los manipulamos, no es que les duela, pero bueno, es la forma que tienen de expresarse, ¿sí? Dependen de la mamá los alimenta, la mamá los estimula a orinar y defecar, lamiendo el abdomen. Por eso vamos a ver que la mamá los lame mucho y es porque de esa forma comprime el abdomen y estimula los intestinos y la vejiga para que orinen y defecan. Y también los va higienizando. Generalmente quienes tienen cachorritos en la casa se dan cuenta que las primeras semanas de vida no encuentran restos de materia fecal. ¿Por qué? Porque la mamá se los come. Se come la materia fecal eso es algo que hacen en la naturaleza para que no queden rastros de sus hijos para otros predadores. Es algo que traen Ah, de la naturaleza. lo que es la naturaleza Sí, es justamente, la ¿no? O forma de sea, de cuidarlos y forma de cuidarlos, claro. sí, de protegerlos. Bien. Entonces, bueno, esta etapa es muy importante porque son muy vulnerables y dependen completamente de la mamá. Por ejemplo, otra cosa que es súper importante es que ellos no tienen la capacidad de termorregular, de generar el calor natural que pueden llegar a tener. Por ejemplo, las perras, los perros en general tienen una temperatura entre 38 y 39 grados, pero los cachorros no llegan a generar esa temperatura. La necesitan a la mamá para que les dé calor. Claro. Entonces, en verano no hay problema, pero ahora en invierno, si están sin la mamá mucho tiempo, pueden morirse de frío, de hipotermia. Bien. Entonces, bueno, es importante justamente si tenemos ahora perras con cachorritos, que estén en una cucha, con un lugar abrigadito, al resguardo, para que no estén expuestos al frío. Bien. Y en caso de que tengamos cachorros, me voy a adelantar un poquito, de que tengamos cachorros que no tienen mamá y que hay que criarlos artificialmente, justamente proveerles este calor es una de las cosas más importantes. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo. Bien. Pasamos a la siguiente placa y es lo que llamamos periodo de transición, que va desde esas 2 semanas hasta los 18 a 21 días. ¿Sí? Es cuando los cachorros, como te decía, abren los ojos, empiezan a escuchar. Es en la etapa donde el cachorro empieza a interactuar con el resto del entorno, con Bien. los hermanitos, con nosotros, con la mamá.
empiezan a tener pequeñas conductas de juego y a explorar el ambiente donde están. Uh-huh. ¿Sí? Es importante que esta etapa la pase con la mamá y con los hermanitos. A esa altura ya están más desarrollados físicamente, inclusive, ¿no? Sí, ya se empiezan a mover, empiezan a ir explorando el lugar. Hay que Bien. Cuidarlos porque justamente a veces empiezan a caminar más y se nos pueden escapar, los podemos lastimar, los podemos pisar. A veces pasa que como empiezan ya a moverse un poco más, ya no están tan quietitos y en el lugar y se nos pueden escapar. Pero son muy vulnerables todavía. Bien. Bien. Tienen que pasar esta etapa con la mamá. Bien. Sí o sí, y con los hermanitos. Es muy importante porque esto determina su comportamiento en el futuro. ¿Qué tiempo tiene que...? Esta etapa es hasta los 21 días. Sí. Bien. Bien, pero en realidad tienen que pasar con la mamá más tiempo. Ahora vamos a ver por Bien. Qué. En la siguiente plaquita, lo que vamos a ver es el periodo que sigue, que es el de socialización, que se llama, que es súper importante. Porque en este periodo es cuando el cachorro hay que ponerlo en contacto con todo el entorno que va a tener en el futuro. Y este periodo determina su personalidad, por decirlo de alguna forma, o su carácter, y es que el que va a determinar si va a tener o no problemas de conductas en el futuro. Bien. Los cachorros que no pasan este periodo con su mamá y que no son sociabilizados correctamente, después tienen problemas de conducta. Y a veces la agresividad, que muchas veces vemos, claro, o la falta de freno... Es uno de esos problemas. Exactamente. Ajá. Viene por este lado porque los separaron muy pronto de la mamá, claro, los tuvieron aislados, entonces le tienen miedo a las personas, a los otros perros, a los gatos, a los autos, a todo. Perfecto. Entonces, claro, es muy importante que en este periodo... Siempre recomendamos, y por ahí estamos un poco en la pelea entre veterinarios y etólogos, que son los especialistas del comportamiento, los veterinarios clínicos y los etólogos, que son veterinarios que se dedican al comportamiento. ¿Por qué? Porque los etólogos dicen esto que te estoy contando yo, que es el cachorro tiene que estar en contacto con todo, hay que sacarlo a la plaza, hay que sacarlo en el auto, hay que sacarlo... Está bien, pero también tenemos en cuenta que si ese cachorro no tiene vacunas, que a esa edad no puede tener todas las vacunas, también tiene su riesgo porque se puede contagiar enfermedades. Entonces, bueno, a ver, lo que recomendamos, un término medio, que vaya a una casa, por ejemplo, donde hay otros perros para que pueda jugar, para que pueda interactuar con cachorritos, pero que sean cachorritos de su misma edad, de su claro. mismo estado sanitario, no claro. llevarlo a una plaza y dejarlo en un lugar donde puedan claro. pasar otros perros y contagiarle enfermedades. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Sí, se lo puede pasear en el auto para que se acostumbre al movimiento, a ver gente, a escuchar los ruidos de los autos, ver si hay gatos también que vean, bueno, que interactúe y que vean niños también, porque es muy importante, hay perros que le terminan teniendo miedo a los niños. Claro. Y ser manipulado, tocado, acariciado, para que después sea un animal... estable y que no le tenga miedo a todo, como a veces nos pasa que vemos. ¿En qué tiempo de vida el cachorro se acostumbra al entorno en que vive? Y es justamente en este periodo, en este periodo, hasta los 16 semanas, casi los 4 meses. Bien. Sí, este periodo es fundamental. Y acá se lo puede empezar a ir educando de a poquito, a enseñarle cosas. No es el adiestrar como si fuese un robot, que a veces no quieren que haga todas las órdenes, pero sí es enseñarle cosas de educación básica, que es, por ejemplo, dónde puede orinar y defecar y dónde no. Ajá. Uh-huh. Con los refuerzos positivos, como hablamos siempre, que cuando queremos que haga en un lugar y lo hace, lo podemos premiar, y cuando Bien. Hace en un lugar que no debe, lo podemos retar sin el castigo físico. Es simplemente decirle un no, y él va a saber que lo que está haciendo está mal, porque Perfecto. Ellos entienden si estamos enojados o no por nuestro tono de voz. Entonces, eso es muy importante. Bien. Bien. Bueno, como decíamos, esta era una etapa fundamental de sociabilización. ¿Sí? Entre los 21 días, entre las 3 semanas y las 16 semanas. Bien. Pasando a la etapa que sigue. Sí. Vamos a pasar un poquito más de lo que llamamos periodo juvenil, que son de... Un poco se superpone con la anterior, que es desde las 12 semanas hasta los 6 meses en adelante. A ver, volviendo un poquito para atrás. Siempre decimos que lo ideal es que los cachorros estén con la mamá hasta los 2 meses. ¿Por qué? Porque hasta esa edad, y a veces un poco más también, la mamá les enseña frenos, que es cuando esas pequeñas peleas inocentes llevan a que el cachorro muerda un poco de más, con más fuerza y lastime. Entonces la mamá lo reta y le ladra, y te das cuenta cuando los ves que lo estás retando. O los mismos hermanitos se pelean entre sí y uno pega un grito distinto porque le dolió lo que le hizo el otro. Entonces claro. ahí va midiendo la fuerza. Y eso es muy importante que suceda. Porque tener un cachorro que no aprendió los frenos de sus hermanos o de su mamá es un cachorro que después va a tener también problemas de conducta. Claro. ¿Sí?
A partir de los 2 meses, como te decía, pueden aprender cómo... Qué increíble cómo se manifiesta lo natural en todo momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y además el instinto de madre hacia... Exactamente, hacia es algo instintivo porque la perra a veces puede no haberse criado con otra que se lo enseñó, pero es algo que nace de su instinto. Claro. Entonces, bueno, a partir de los 2 meses, como te decía, pueden ir aprendiendo dónde hacer sus necesidades. A partir de los 3 meses empiezan a cambiar los dientes, 3 meses y medio, las razas chiquitas un poco más. Empiezan a cambiar los dientes, como hablamos en algún programa, los perros también tienen dientes de leche que los van cambiando hasta tener su dentadura permanente. Bueno, bien. A partir de los 3 meses y medio vamos a ver que empiezan a cambiar los dientes. Bien. ¿Sí? Eso es algo que por ahí llama la atención, pero es algo que les voy contando en cuanto al tiempo para que lo tengan en cuenta. ¿Se les da algo para el cambio de dientes? ¿Se les da un mordisco? ¿Se les puede ¿Está algo? Bien eso? Sí, a ver. Siempre y cuando sea saludable, no darle las costillas del asado el domingo. Claro. Pero sí algunos juguetes que son más duros, porque van a tener las encías inflamadas y van a tener la necesidad de andar mordiendo cosas. Entonces es preferible darles algo que sea inocuo, que no les vaya a generar problemas, a que ellos busquen cosas que les pueden hacer mal. Perfecto. Entonces sí, se les puede dar algo. No todos los cachorros son iguales, pero sí, se puede hacer. Perfecto. Bien. Bueno, y dedicarse a ellos, a enseñarles cosas e interactuar, no tenerlo en el fondo solamente para darle de comer, porque a veces pasa eso, o sea, el cachorro necesita interacción y el cachorro va a desarrollar su inteligencia en base a lo que nosotros le enseñemos y lo estimulemos. En las primeras etapas de la vida, el cachorro interactúa con, digamos, la mamá y los hermanitos. Sí, las primeras semanas tiene que estar con la mamá y los hermanitos. Pero después necesita... Y necesita el contacto con humanos, con la familia con la que va a estar. Claro. ¿Sí? Hay criaderos de razas que los tienen hasta a veces hasta los 3 meses para asegurarse cierta estabilidad emocional, digamos, en los cachorros, o cierta estabilidad en su carácter, porque si los entregan muy temprano, después pueden tener problemas de conducta y, bueno, los criadores responsables no quieren eso. Claro. Y si tenemos, ¿qué pasa también? A veces hay perras que no son de criaderos, pero que son mestizas y que tienen muchos cachorros y por ahí la familia... los quiere entregar porque hacen un lío en la casa y a veces los entregan de forma prematura y no está bueno eso. Uh-huh. Lo ideal es tener la paciencia, bueno, aguantarlos un poquito más para que sean cachorros más estables. ¿En San Juan tenemos criadores de cachorros? Sí, hay algunos criadores de algunas razas hay. Bien. Sí. Bien. Bueno, sobre los 7 meses y en algunos casos hasta a veces los 12 ya terminan de cambiar la dentadura, ¿sí? Pero van a seguir siendo curiosos, van a querer jugar. Se los puede sacar a hacer caminatas más largas, pero siempre con cuidado. Por ejemplo, yo a veces veo que hay gente que va en la bici con el perro atado al lado, corriendo, y son cachorros. Eso está mal, porque eso es un esfuerzo para el cual el cachorro no está preparado, puede deformar las articulaciones, puede deformar los huesos, ¿sí? Entonces, todo requiere un entrenamiento previo, ir de a poquito. No sacarlo de una, andar en bici, porque el perro va a correr al lado nuestro, una porque lo llevamos atado, pero también porque quiere estar con nosotros, pero no está bueno. No, claro. Hay que hacer una preparación y un entrenamiento Además, previo. Además, imagino, como vos bien lo dijiste, es una sobreexigencia para el cachorro que no le va a ser para nada bien. No. Imagino. Él nos va a querer seguir, pero después va a quedar extenuado. Claro, claro, claro. Claro. Así que no es recomendable eso. Bien. Bueno, eso ¿Más? A partir del año, de los 12 meses, en las razas grandes se los considera adultos, generalmente a partir del año y medio. Bueno, justamente ya se los va considerando adultos. La madurez sexual, o sea, es decir, la capacidad que pueden tener para reproducirse, se da un poco antes, o sea, se da en algunas razas desde los 6 meses. Bien. Bien, en las razas grandes pueden tener el primer celo las perras a partir del año, año y medio. Todo depende de la raza. Hay razas que son un poco más tardías que otras. Por ejemplo, los galgos pueden tener su primer celo las hembras a los 2 años. Bien. ¿Sí? En los machos, esa madurez sexual se puede dar a partir, más o menos, pueden ser fértiles, se los considera entre los 8 y los 10 meses. Que no es lo ideal que sean papás a esa edad. Lo ideal es que sea un poco más adelante, pero te cuento porque, bueno, eso es algo que por ahí nos preguntan. ¿Y la cruza? ¿A qué edad es recomendable la primera cruza, por ejemplo? En el caso de las hembras, a partir del tercer celo, que es a partir del año y medio aproximadamente, si estamos hablando de una raza chica. Bien, sí o sí. Si se hace antes... ¿Qué consecuencias puede tener? No, y bueno, por ejemplo, si fuese en el primer celo, que la perrita todavía no termina de desarrollarse, puede tener problemas porque, por un lado, la perra en su carácter no tiene el carácter de una perra adulta y Bien. Tal vez no va a estar madura para atender a esos cachorros. Bien. Muchas veces pueden terminar en cesárea porque al no terminar de crecer, el canal pélvico no se ha desarrollado y los cachorros no pueden pasar por el canal pélvico, ¿sí? Claro. Entonces no van a poder salir y terminan en cesárea. Bien. Y no es lo ideal. Está bien. Yo a veces hago la analogía...
es como un embarazo adolescente, o sea, claro, no es el momento claro, para que no sea está preparada. Físicamente no es ni mentalmente. Claro, ni mentalmente, está bien. No es lo ideal. Está bien, está bien. Bueno, y esto tiene que ver, esta última placa, con cómo criar un cachorro recién nacido, huérfano, que no tiene mamá. Bueno, el primer punto, como te dice ahí, es mantenerlos calentitos. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, el ambiente que esté calefaccionado, que no estén a la intemperie, que no estén afuera, tiene que estar adentro, se los puede mantener envueltos con trapos y rodeados con botellitas con agua caliente. Con agua tibia, en realidad, no caliente porque los vamos a quemar. Y obviamente hay que estarla renovando constantemente. Claro. ¿Sí? La temperatura normal de ellos es entre 38 y 39 grados. El agua tibia les mantiene una temperatura que... Hay que tratar de que mantengan esa temperatura. Claro. ¿Sí? Siempre envueltas con trapos para que no esté directamente la botella o lo mismo, claro, que la bolsa con agua caliente. Que no se queme, claro. No tiene que estar hirviendo el agua. Alimentarlos cada 2 a 3 horas. ¿Y con qué? Con leche deslactosada, que es la que pueden comprar en los supermercados o en las farmacias, o el sustituto lácteo, que es una leche artificial especialmente formulada para perros. En el caso de los gatos es lo mismo, pero es para gatos. Hay algunas leches que se pueden usar en las dos especies, depende de la marca. Pero bueno, la leche siempre tiene que estar tibia. Sí, es importante, por ejemplo, de la cantidad que se le vaya a dar, no preparar un montón, porque después eso se va echando a perder. O sea, es preferible preparar en el momento o en el transcurso del día lo que vamos a usar. ¿Y cuál es la medida que se usa para un perrito cachorro? Y en realidad depende de la raza. 100 gramos, 100... Se dice, más o menos tiene que tomar el 30% del peso. Por eso hay que pesar al cachorro. Ah, bien, bien, bien. Por ejemplo, bien. Si pesa 100 gramos, tiene que tomar 30 centímetros cúbicos. Perfecto. Esa cantidad se divide a lo largo del día. Otra forma de darse cuenta... Los 30 centímetros se dividen a lo largo del día. Exacto, los 30 centímetros si el cachorro pesa 100 gramos. Bien, bien, bien. Estoy hablando de un cachorro muy chiquito como un caniche recién nacido. Se le olvida a lo largo del día, pero si el cachorro se queda con hambre y pide más, se le puede dar más leche. Pero es para tener un parámetro para saber si está tomando mucho, poco o nada, porque también puede pasar que no quiera tomar absolutamente nada o que crean que lo poquito que le está dando está bien y tal vez le falte un montón. Uh-huh. Entonces, bueno, es importante saber qué cantidad aproximada tiene que tomar. Bien. La leche, entonces, deslactosada. ¿Y leche hasta cuándo? ¿Cuándo es bueno comenzar a darle alimento? A ver, hay una transición que es de que comen, no darle alimento seco, sino que van a comer papilla. Los dientes les empiezan a salir a los 24 días, ¿sí? A esa edad la naturaleza les provee dientes porque ya la leche no es suficiente para que crezcan. Necesitan más alimento más sólido. ¿Qué hace la mamá en la naturaleza, una perra en la naturaleza? Lo que ella come lo regurgita, no es un vómito, pero es algo así, lo regurgita y esa pasta es la que le da de comer a los cachorros. Nosotros eso lo hacemos con el alimento balanceado. En realidad la perra en la casa, aunque esté en la ciudad, lo va a hacer. Pero también se puede hacer con alimento balanceado especial para cachorros recién nacidos o que empiezan a comer, y se prepara papilla mezclándola con agua o con leche deslactosada. Bien. La leche común, la que tenemos en la casa siempre, salvo con que sean familias que consumen la leche deslactosada, pero la leche común, la entera o la descremada, contienen más lactosa de lo que los cachorros están con la posibilidad de digerir y les van a dar diarrea. Por eso no hay que darles leche común. Bien. Ni descremada ni la entera. Tiene que ser deslactosada, ¿sí? Perfecto. Eso para que quede claro para todos aquellos que quieren alimentar a un cachorro. Claro, a veces lo hacen con la mejor de las intenciones, pero a veces es peor darles leche común. Entonces, leche deslactosada. Si tienen el cachorro y está muerto de hambre, bueno, le pueden dar una vez hasta que consigan la leche deslactosada, pero no mantenerlos con la leche común. Bien. Y algo muy importante también, como se ven en las fotos, es la posición del cachorro. En la placa que sigue se ve un poquito mejor. La posición es con las patitas para abajo, ¿sí? Uh-huh. Esta foto de acá está bien, la foto donde sale con el fondo blanco, la foto de la izquierda está bien. Esa es la posición normal. La otra, que tiene la mamadera blanca con el perrito panza arriba, es la que no tiene que ser, porque de esa forma se le puede ir la leche a los pulmones, claro, y se pueden ahogar. Se puede ahogar, claro. ¿Sí? A veces la gente los tiene panza arriba haciendo la analogía con los bebés humanos, pero no. Son perros y hay que ponerlos en la posición normal. Está bien ese consejo. Si aparece leche en la nariz, puede estar ahogándose. Entonces, cuidado con eso. Bien. Si aparece leche por la nariz, dejar de darles la mamadera, dejarlos que respire y que empiece a tomar, pero de la posición correcta. Bien. ¿Sí? Doctor, una pregunta para el veterinario. Mi caniche de 8 años tiene un tumor abajo del hocico. Lo operan el viernes. ¿Algún consejo? En realidad, que le haga caso a su veterinario. Yo no les puedo decir
nada porque no lo conozco al paciente, no sé cómo es el tumor, pero bueno, que le hagan caso a su veterinario, que le consulten todas las preguntas antes y después de la cirugía, que no dejen de llevarlo a los controles porque es muy importante y que no dejen de darle la medicación. Bien, ¿tumor en el hocico es común esto? Sí, hay que ver específicamente en qué partes, pero sí. Son más comunes los tumores en general en los perros de más de 7 años. Bien, bien. Bueno, doctor, ¿algún consejo fundamental como para ya ir cerrando el tema para todos los amigos televidentes en cuanto a los cachorros? Mira, a ver, justamente estos cachorritos que están en adopción, que los comenzamos a ofrecer la semana pasada, son varios, por eso todavía hay otros que están en adopción. Nos pasó que los rescataron. No a estos, pero a otros, y te cuento esa experiencia. Los rescataron y los tuvieron en una habitación separados de los demás, de otros, para que no se enfermaran, y justamente los tuvieron desde chiquititos, y son perritos que no fueron socializados correctamente y después tenían miedo. No me refiero a estos, pero te cuento esa experiencia para que los tengan en cuenta. Está buenísimo ayudar y rescatarlos, pero también está bueno que interactúen con los demás, con otros perros de la casa, tocarlos. Me pasa gente que me dice, no me quiero encariñar, entonces no lo acaricio, no lo toco. Y eso está mal, porque después el perrito nos tiene miedo hasta los humanos. Claro. Entonces hay que darles cariño, tener en cuenta que todo lo que le pasa al cachorro, desde recién nacido hasta que es adoptado o va a su nueva casa, va a determinar el carácter. Entonces hay que interactuar con ellos, jugar, acariciarlos, darles cariño, porque eso después nos va a volver y el estímulo que le generemos al cachorro, el hecho de hacerlos jugar, los va a hacer más inteligentes, porque él va a desarrollar su inteligencia en la medida que nosotros lo hagamos y los estimulemos. Pero además el generar cariño es algo, algo natural, propio de la cercanía, del estar permanentemente con ellos. Sí, y aparte, a ver, los cachorros, como todo organismo joven, son bastante hiperactivos, necesitan estimularlos, y si no les prestamos atención, empiezan a romper cosas en la casa, que lo hacen todos, pero cuando están con mucha ansiedad y sin actividad, sin que interactuemos con ellos, empiezan a romper más cosas de lo normal. Está bien, entonces es la forma, en ese momento, hasta los 4 o 5 meses, es el momento de irlos educando para que aprendan qué cosas tienen que hacer y qué cosas no. Perfecto, doctor. Las vías de comunicación. Bien, se pueden comunicar con la veterinaria al 426-3827, al celular es el 155-026173. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook e Instagram, como Veterinaria San Martín de Porres. Bien, ¿dirección? 25 de mayo, 1618 Oeste. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias a vos, Raúl. Será hasta el martes que viene. Si Dios quiere. Muy bien, toda la información, todo, absolutamente, de mascotas, con el doctor Diego González. En un ratito seguimos con más dinámica. Ya volvemos.